Hola princesas, bienvenidas un día más al canal. En este nuevo vídeo os muestro una de las tendencias de moda para esta primavera-verano. Son los conjuntos de dos piezas, tanto de falda como de pantalón, combinado con tops y con blusas. Los vais a ver de muy distintos diseños y tendencias para todos los gustos. Estos conjuntos de dos piezas están muy bien, pues podemos llevarlos juntos, por supuesto, y también por separado, combinado con otras piezas de ropa que tengamos en nuestro armario. Aquí vemos un conjunto de rayas con un top precioso que podemos combinar también con un pantalón blanco, con un pantalón negro, con unos jeans. O este otro, que el top se combina con las rayas azules de la falda. O este otro de color negro. Dos piezas muy versátiles que después vamos a poder hacer muchísimas combinaciones con ellas por separado. Aquí vemos uno de blonda en tono fucsia. O este otro, este es como de punto de ganchillo, la que sepáis tejer podéis confeccionaros a alguno. Aquí vemos uno de cuadritos Vichy. Como os he dicho al principio, princesas, los hay de muy distintos diseños, estilos, estampados y colores, para todos los gustos. Aquí vemos otro de rayas con una falda asimétrica preciosa también, estilo sirena. Aquí uno estampado con un fondo marfil y unas palmeritas en tono verde, muy alegre para el verano, y este otro también ideal. Los estampados se van a ver muchísimo. O este otro de unas flores muy muy grandes en tono amarillo. Aquí vemos uno más fino, más delicado, en tono rosa palo. O este otro con un estampado asimétrico. Como esta blusa también, tan en tendencia de moda, en tono blanco. Aquí vemos uno con pantalón, aunque realmente parece una falda. Si no nos fijamos bien que es un pantalón, diríamos que podría ser una falda perfectamente. Otro de estilo muy clásico, atemporal. O este otro con un pantalón de color negro y el blusón. La combinación de los colores verdes y el azul rey está muy en tendencia, y aquí lo vemos combinado en el estampado. Aquí vemos un traje verde esmeralda, también elegantísimo, con mangas abullonadas que también están muy muy en tendencia. O este otro en el color estrella, el tono peach o el tono melocotón. Uno elegantísimo de lunares de diferentes colores, también muy muy original. En amarillo mantequilla, combinado con tono fucsia, en calzado y en bolso. Otro en tono melocotón, con una falda muy larga. Ya sabéis que las faldas son las grandes protagonistas del 2024, aunque por supuesto no desbancan ni mucho menos al pantalón, que se sigue utilizando muchísimo. Y respecto a las faldas, se utilizan en todos los diseños, largas, más cortas, acampanadas, de tubo, con volantes como esta blanca, por ejemplo. Mirad qué conjunto más bonito. Lo podemos llevar de modo más casual y también para algún evento si añadimos los complementos adecuados.
Aquí vemos otro con un pantalón de cintura marcada y muy amplio en la parte de abajo, una tendencia que también vamos a ver muchísimo, como este otro, por ejemplo. Uno en tono beige, muy fino y muy, muy elegante. Aquí vemos otro de estilo más casual, con una falda muy larga con botones y de rayitas muy finas en tono azul. Otro también muy original, sobre todo el top. Aquí vemos uno con un estampado en blanco sobre un fondo en rojo. También muy alegre para el verano. Como podéis comprobar, los diseños son muy, muy diversos. Algunos te pueden gustar más que otros, pero la verdad es que son todos preciosos. Como podéis ver, los hombros descubiertos están marcando muchísima tendencia en los tops. Y también las mangas abullonadas. Uno en tono café, otro de los colores en tendencia. El azul baby. Podéis ver que la mayoría de tops son bastante cortitos, algunos más largos, pero la mayoría son cortos. Aquí vemos uno de batista. Uno en verde botella. Este top con volantes. Uno de cuadritos, un estampado que aunque no marca tanta tendencia como el 2023, que los cuadros se vieron muchísimo, se siguen utilizando toda clase de cuadros y en todos los colores. Otro con rayitas y volantes. Ya sabéis que las rayas es el estampado que más tendencia está marcando junto con los topitos o lunares. Otro conjunto de dos piezas también elegantísimo, ideal para el verano. Bueno, todos los conjuntos que aparecen en las imágenes son para primavera-verano. Se pueden utilizar con alguna chaqueta por encima, sobre todo estos tops que son tan descubiertos. Pero bueno, para los calurosos días de verano son ideales. Otro con un blusón bastante largo y hombros descubiertos. Como podéis ver, princesas, hay para todos los gustos. Este en tono morado, más discreto. O este otro de rayas. También es muy, muy elegante, como podéis comprobar. Uno en tono marfil con una falda muy original. O este otro en tono lavanda o tono lila muy, muy suave. Un tono pastel. También un look muy, muy favorecedor
o este otro en tono marrón. En azul marino. El azul marino es un color muy elegante y no se suele utilizar demasiado. Otro de cuadritos. Aquí vemos uno también con un estampado bastante original. Este en color fucsia. Es sencillo pero muy elegante. Como os he dicho al principio, princesas, este tipo de conjuntos los vamos a ver muchísimo esta primavera-verano. En todos los colores, muchos diseños y también estampados. Bueno, princesas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y recordad, cuidaros muchísimo, princesas.